Player of the Year a couple of years ago. Romero crossing, DiBernardo header. Cabañas, what a goal! I can't believe that shot by Cabañas. That is almost as amazing as a bicycle kick. The ball was behind him and he kicked it into the net. I can't believe the skill that that young man possesses. You are not going to believe this shot, folks. How do you get control when the ball is behind you like this? Cabañas is 19. He's in the center of your picture. There it is. And then just to make sure, he palms it in a second time. Play it now on the right there to Cabañas. Cabañas walking to the 35. Plays it square nicely to Van der Elst to come inside the 35, edge of the box. Francois de Boerhoff. Chico crosses in front. A header. Goal! Para que siga presionando la selección paraguaya. 8 minutos 45 segundos. Atención, esto me gusta, puede ser el primero. El tiro libre para Paraguay. Julio César Romero con el tiro libre. Vamos Paraguay. Bajo su pórtico Rojas, vino al centro. Y cabezazo, gol. ¡Gol! Señoras y señores, y decíamos, teníamos en la bola de cristal, teníamos en la bola de cristal la cabeza de Roberto Cabañas, la peinada perfecta, matemática, como Pitágoras, Ramón Michael María Gigi Cabañas, el 1-0. Magnífico gol, ustedes lo vieron, también un partido. Toda la defensa chilena y la entrada de un Cabañas que ya lo habíamos comentado con todo entero y con unas ganas enormes de hacer este tanto que antes de los 10 minutos ya desde luego significa un alivio para el equipo paraguayo. Peligro, Cabañas, gol. Una falla garrafal de la defensa belga y Cabañas. Sí. Excepción del reglamento del fútbol, sí señor. Julio César Romero. Peligro Cabañas, Cabañas. ¡Gol! De Paraguay. Roberto Cabañas. Paraguay 2, Bélgica 2. Una falla. Cabrera y Aponte, Wellington Ortiz, con el Domínguez, Gareca, Gareca juega para Santín, Santín, el uruguayo para Bataglia, Bataglia, lanzamiento hacia Cabañas, y qué golazo acaba de marcar Cabañas, qué golazo Roberto Cabañas en el minuto 19 de la primera parte. El centro de Bataglia y Roberto Cabañas, el jugador paraguayo, acaba de adelantar a América de Cali. Lo miró, con los poquitos vinos. En el marcador. Qué magnífico tanto de Roberto Cabañas en el minuto 19, ¿no, Morena? Un centro muy lindo del lado izquierdo, lanzado por Bataglia, y un cabezazo hermoso de Cabañas, cambiándole la dirección del balón y marcando un gol que puede ser muy positivo para el América de Cali en lo que se refiere a la tranquilidad, aunque aquí no vale la diferencia de goles sino el resultado, y esto obliga a Peñarol a salir en forma quizás más desesperada, teniendo en cuenta que está perdiendo, que tiene que ganar para forzar un tercer partido. Cabañas, même comme Vinicius, puisque je le connais bien aussi, c'est de les surveiller peut-être encore de plus près.
L'enjeu, un peu trop d'insouciance chez les Rouges, Danielou, centre et super geste technique de Cabanas, un partout. On le revoit pour le plaisir. A noter dans ce match, l'esprit Valenciennes-Brest va retrouver le duo infernal, mais ce coup-ci c'est Binic ou comment laisser un défenseur sur place pour Cabanas, 4-2. Dès lors, le match est joué, l'addition aurait pu être plus. Junta buscándolo a Saturno. Llegaba primero, gol. Cabañas, gol. Gol de Boca. Roberto Cabañas. De sobrepique sorprende a Corizo. Ahí está la imagen del paraguayo Roberto Cabañas. Van a tener la reiteración. Va a venir el centro. Se equivoca feo Cáceres y ahí está cómo le pegó el paraguayo Cabañas, prácticamente la vueltita clásica en tantos jugadores, Ibáñez, en Hugo Sánchez, ahí lo tienen desde otro ángulo, qué derechazo, prácticamente Comiso no tuvo tiempo ni a moverse. Durmió Altamirano, sí, la ganó Soñora, el centro de Soñora, quien gana arriba, Cabañas, cabeció, gol. ¡Qué gol hizo Cabañas! Impresionante gol de Boca, gol de Boca, qué gol hizo Cabañas, un cabezazo de emboquillada inatajable, apareció el paraguayo en el momento clave del partido, Boca empata en Mar del Plata y sonríe, le arruina la fiesta a River. Luego a los 25, La Torre en diagonal y cercado por rivales disparó al arco, hubo un rebote y Cabañas en dudosa posición marca el descuento para el equipo Xeneize. Ahí está, la primera conquista del equipo de Oscar Washington Tavares. Estuvo Maradona en la bombonera. Se dudó sobre la posición del paraguayo Cabañas, que marcó, reiteramos, 3 goles en la jornada futbolística de anoche. El segundo de Boca, a los 15, Amato se llevó la pelota y la marca por izquierda. Remató al arco, manotazo de Docabo y Cabañas se lo llevó por delante para convertir la igualdad. 2-2 hasta ese momento, a los 15 minutos del segundo tiempo. Le alcanzó a Boca para recuperarse y poner las cosas 3-2. El tercer tanto del encuentro se inició con Mohamed mediante un tiro de esquina que terminó con Cabañas peinando hacia abajo. Y era el tercer gol de Boca Juniors. Daba un vuelta un resultado que le era adverso 2-0 en el primer tiempo. Boca 3, Vélez 2. Anoche en la bombonera ante 20.000 personas que dejaron una recaudación de más de 879 millones de australes.